Él es Ian, tiene 8 años de edad, originario de Mataquiscuintla, Jalapa, y aún no puede caminar. Sus padres sueñan con que tenga una infancia como la de todo niño, que pueda correr, que pueda brincar o jugar fútbol. Sin embargo, una parálisis le está truncando sueños y metas. Nació de 28 semanas. A raíz de eso, pues padece una parálisis cerebral espástica. La falta de oxígeno al nacer ha provocado este daño. ¿Él no puede caminar? No puede caminar. Es muy poco lo que se ha logrado avanzar con fisioterapia, pero nos falta mucho todavía. Ha sido sometido a constantes procesos de fisioterapias, pero la evolución no ha sido la esperada. Una cirugía podría ayudar a que Ian dé sus primeros pasos, pero los padres no cuentan con los recursos económicos para ello. Encontré información de una fundación de médicos rusos que hacen cirugías a niños con problemas como él, pero hacen, lo más cerca que nos queda es México. Luego también hacen en España, Francia, Italia y Rusia. Sin embargo, muy caro. Es caro porque en México ellos los hacen gratis a los niños mexicanos de escasos recursos en condiciones extremas. En el caso nuestro, pues no tenemos el acceso a que ellos puedan venir a hacernos un estudio socioeconómico. Por lo tanto, pues tendremos que pagar la cirugía para si queremos hacerla, ¿verdad? ¿De cuánto estamos hablando de dinero, tomando en cuenta la cirugía, el hospital y los boletos de ida? Son aproximadamente de 70 a 80 mil quetzales.